Eso con tenés. フランシス・ローマ法王が間もなく来日をされます。そして来日を控えまして、法王は日本のテレビ局とのインタビューにお答えになりまして、こうおっしゃってます。すべての命は神によって与えられたものだ。私たちがこうして生きていること自体が神の恩恵なのです。その恩恵に応える最善の方法は、すべての命を守ることです。と答えておられますが、ご承知のように日本では最近も、かつてないですね、台風が来たり、自然災害を、振り返るときですね、自然環境を大切にする、自然環境保護といったことに対して、私たちが反省すべきことは何なのか、自然と人間との関係においてローマ法王のさっきの言葉はどのように、捉えておられるか、コメントをお聞かせいただきたいと思います。 Bueno, el Papa tiene razón. El Papa tiene razón. O sea, el Papa ha publicado una encíclicaque es el tipo de documento más importante que publica un papa, que quiere decir para todos, sobre el planeta. Por primera vez, un papa habla sobre el planeta, Tierra. Y por eso incluso eligió el nombre por primera vez también,entre los 260 papas de Francisco, por San Francisco, que hablaba de la Madre Tierra, y hermana Agua, y hermano Sol. Y en esa encíclica dice que el planeta está, ha sido maltratado, abusado. Y ahora, en el sínodo,sobre Amazonía, incluso se propuso un pecado, o sea, algo muy grave para la religión católica. Pecado es hacer el mal al hermano, se decía siempre, y a Dios simultáneamente. Pero ahora se ha propuesto un pecado contra el Dios de la creación, contra la naturaleza.Y yo quisiera preguntarles, ¿a qué se debió este divorcio entre cultura y naturaleza a lo largo del tiempo, la historia? ¿Por qué el ser humano, las sociedades, las culturas se han ido apartando tanto de la naturaleza? Antes no se sabía bien, que cualquier acción humanaTiene consecuencias en la naturaleza. Y no se consideraba mucho. Pero ahora, con las nuevas técnicas, por ejemplo, los satélites, yo quedé admirado en la academia hace 20 años cuando empecé a ver cómo los científicos conocían la Tierra, no solamente de un conocimiento horizontal, sino de un conocimiento que viene de los satélites. Eso es lo que ha cambiado completamente. Claro. Entonces, ellos pueden medir la situación de la atmósfera, de la estratosfera, y entonces ahora uno tiene mucho más conciencia que la acción humana produce cambios en el planeta. ¿Podemos decir que fue una visión antropocéntrica?¿Y que estamos pasando a una visión, a una cosmovisión biocéntrica, en donde la vida, como justamente dijo el Papa Francisco, ¿no? Cuidar todas las vidas son válidas. Si uno considera que el hombre es la única vida y todo lo demás es como un material plástico, que uno lo puede utilizar como quiere, sin respetar sus leyes, por eso
la gran ombrelo, como dicen en inglés, la gran paraguas que hoy domina en las Naciones Unidas y que sigue en definitiva la idea de Papa Pablo VI del desarrollo, pero desarrollo sostenible, que quiere decir desarrollo de acuerdo a las posibilidades que tiene cada viviente y el conjunto del planeta. Señor Holmio, ¿cuál es la visión de la naturaleza y la relación del hombre y la naturaleza desde el sintoísmo?神道の考え方は、もうまさにですね、その全部の生命体を生命と認める、これが基本だと私は思っております。これは日本の神道、特に神社神道という神社を中心とする神道のものの考え方の中ではですね、なんですかね、神、その神という観念自体が、違うんですけど、ちょっとそれを先に触れさせていただくと、明治以降、西洋の文化の中のその神、ゴッドと発音する単語と神という単語をですね、同じように訳してしまったことに大きな違いがあるのかな。で、神道でいう神というのは我々と同じ次元で生活をした人間なんです。ですから私どもの伊佐奈木神宮にお祭りをする伊佐奈木伊佐奈美の神様をお祭りしますけども、その伊佐奈木の神様は、伊佐奈木神宮の今お祭りされている場所で生活をされて、そしてそこで、命の終焉を迎えられて、そのお住まいの後に、お御霊を奉ずるお宮が作られていく。いわば平たい言葉で言えば、お墓と、そして御霊を祀る場所が一緒のところで成立をしているという、これが基本ですから、全てのものが生命体であると。例えばこのデスクもカップも全部に命が宿るんだと、そういう考え方を日本の神道は持っているわけでありますから、私どもの神様はこの大地をお生みになりました。これはお作りになったんではなくて、神様自身の血肉を分けた存在として大地もあり、そして我々の祖先もおり、そして神羅万象全ての自然現象も含めて、これがハラカラであるという考え方をしてきたわけなんですね。それが基本ですから、全てのものに、無機物も有機物も差別なく命の宿るものであるという考え方をしてきた。それが神道の基本にあるわけです。Y ese es el tema. Entonces a mí me gustaría preguntarle a este gran representante de la religión sintoísta de Japón, que es la religión de Japón, cómo él ve la acción humana y si está de acuerdo en que el uso, que hay un recalentamiento global y que el uso de la tecnología tiene que ser Por de pronto, la energía tiene que tratar de ser energía renovable. その点について、昨日大変面白いお話をしたんですけど、人間ができる行動として祈りっていうことが、ありますよね。ですから、神道も、祈りが基本だし、カトリック教会も祈りが基本ということですので。我々神道会の方から申し上げるとですね、私はやはり日本人に生まれて日本という国にあって大変ありがたいと思うのは、我々の祈りの姿がそっくりそのまま天皇様の祈りの姿と共通なんですね。ですから回帰する原点があるわけです。時代の流れによっていろいろ変化はしますけれども、必ずその原点に帰るその儀礼の仕方、あるいは祈りの仕方、そこが御皇室の宮中祭祀のあり方につながっている。これが大変私は大事だと思いますし、その皇室が、今回令和の御代になって、天皇陛下がご葬儀なさいましたけども、126代ずっと続いてきている。そしてその親神様が、お医者様にお祭りをするアマテラス大御神様であり、そしてそのアマテラス大御神様の親神様が私どもが今お参りをさせていただいておりますイザナギ神宮の
ご夫婦の神様である。これがですね、その日本人の心の中にずっとこうつながっている一つの、まあ血統を大事にするというとなんかちょっとおかしい言い方かもしれませんけど、そういうルーツを大事にしながら、そして継承していく、このことに大きな力を不信して割いておりますので、今生かされている自分たちの生命を守ることを中心とせずに、ずっと先祖からつながってきたものをいかにつなげていくか、後世につなげていくかということに力を注ぐ。Yo estoy de acuerdo que la oración es fundamental en todas las religiones, porque es la unión con el absoluto de un modo u otro. Y está probado, en la academia nuestra hemos hecho con neurólogos muy interesantes encuentros, donde se sostenían que cuando uno realiza la oración bien, con una experiencia profunda, tiene un beneficio para el cerebro y se nota en el cerebro mismo. Se puede encontrar una confirmación en el cerebro. Hay dos tipos de oración. Está la oración actual y la oración virtual, que incluso cuando uno actúa bien, es una forma de oración. Pero no entramos en eso. Yo lo que quiero saber es si ustedes están de acuerdo que hay acciones malas que se hacen con la naturaleza. O sea, que hay tipo de acción que hace el hombre que estropea la naturaleza. Y nosotros decimos que en la encíclica el Papa dice que justamente el uso del combustible fósil es la deforestación en este momento. ¿Por qué? Porque los árboles son los únicos que, más inteligente que el hombre, absorben el anhídrido carbónico porque lo necesitan para vivir. Entonces, quitando los árboles, que son los únicos que saben absorber el anhídrido carbónico, naturalmente hay un exceso de anhídrido carbónico en la atmósfera, en la estratosfera, que es lo que produce el mayor calor. Lo que produce es que la Tierra no se pueda, produce este efecto de cubrir como si fuera una frazada, y la Tierra no puede respirar bien. Y eso es lo que hace que se caliente. Y eso se comprueba porque las grandes montañas, también el Himalaya, en los últimos 50 años se ha reducido a la mitad, los hielos eternos. Y los Andes también. Los Andes uno pasa en verano y no hay nieve. Y lo mismo pasa en los Andes y los Alpes. De modo que el problema es gravísimo para nuestra academia, que fue la primera que habló de esto hace 20 años, para el Papa, y para científicos también japoneses. 私どもの方の立場で申し上げますとね、日本は大変ありがたい国でして、ですから我が民族が同じ場所で定住をして、ずっとこの国柄を守ってくることができた。まあ何年の歴史があるかについてはいささか歴史上は問題がいろいろありますけれども、少なくとも2000年以上、もしくは3000年に近い、長い長いその歴史の中で同じ民族が同じ場所で生活を繰り返してきた。その基本にはですね、植物やそういうものを大事にする基本的な考え方があって、日本では普通のことのように、例えば山林に伐採をします。そこには必ず植林をします。でも世界の文化の中では植林の文化というのはほとんどなかったんですね、過去においては。で、日本からいろんなアクセスをしながら、今いろんな砂漠化の問題を防ごうとかということで、そういう植林という観念を各地にご紹介を申し上げて実践をしているわけですけれども、日本ではもう神代から木を切ったらそこに苗を植えて次の時代を予測していくという、そういう文化はあったように思います。そしてその水、植物があることによって水が清らかであり、幸いなことに日本の土壌というのは非常に自然に恵まれてますので、すべての川の水は飲める水なんです。
これは地球上全体で見れば飲めない水がたくさんあるにもかかわらず、日本ではどこの水も飲めるわけですね。だからこの辺が日本人はよそに行かないとそれがわからなくって、この日本の国の本当にありがたいところがわからない。Yo creo que, sinceramente, tendrían que un poco más vivir sobre por lo que dice el Papa. Es decir, lo que yo no acabo de escucharle es de hacer un juicio sobre la situación del clima. ¿Usted le parece que el clima está bien o está mal en este momento en la historia? Haya problemas en Groenlandia, afecta a Japón, afecta a Sudamérica, el derretimiento de los glaciares, de los hielos, es algo que afecta a la humanidad. Y eso, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven desde el sintoísmo? まあ、200年ぐらいの経過を見ればですね、やっぱり物中心の文化がずっとこう培われてきて、それによってその人の心がですね、大切なその心の文化を忘れてしまって、ともかく何でもかんでもお金に計算を仕返えて、物を考えていくという。で、その自分が動いて行動して、その何かを得る、売るということに対して、なんか、急急として、それ、なんかこう、そうですね、祖先たちがずっと苦労しながら現在まで続いてきた、このことに対してあまり敬意を表さない。うん。感謝をしない。そして自分たちの努力に対して自分自身に感謝をするような気持ちがあるようなところが散見されると思うんですが、この辺のことはですね、我々の神社神道の立場で言えばですね、これはやっぱり集約して、先ほど申しましたように天皇様の祈りの文化、これは日本では残念なことに、マスコミやあるいはご当局の方々がそういうことを発信して、みんなに天皇様がこういうお祭りをされていますというようなことはあまり申し上げないんですけども、まあ、今回お御代替わりのことがあって、マスコミも天皇様のお祭りのあり方についてかなりこう報道されてますけども、あれは日々おやりになっているわけですから、そのことも国民があまり知らない。そして、まあ、我々神社神道としてはその天皇様の行っていらっしゃるお祈りの気持ちを全国各地で具現化していくお手伝いをさせていただいていると。今お二人のお話を聞いて、まあ、西洋の信仰、自然観と神道の考え方、まあ、かなり違うと思うんですけれども、まあ、美しいものは世界中どなたが見ても美しいわけで、そういう意味ではアートっていう世界で、まあ、洋の東西を問わずですね、共に取り組める。Primero quiero decir que respecto a la naturaleza y a la relación del hombre con la naturaleza, tenemos las mismas ideas. Si nosotros pensamos que hay que respetar la naturaleza, como digo, de una forma moderna, de alguna manera tenemos ideas más claras, porque tenemos que afrontar el problema de la técnica, que el sintoísmo no sé cómo lo estudia, me parece que ¿qué dice a propósito de los robots, de la inteligencia artificial, de todo este mundo? Que ¿a qué punto está invadiendo? Y tiene que dar una respuesta. Tenemos diferente última en el modo de concebir la naturaleza, porque en definitiva el sintoísmo cree que Dios es la naturaleza, nosotros decimos que no. Pero sea la naturaleza creada por Dios o sea la naturaleza Dios, nosotros respetamos la naturaleza como la respetan el sintoísmo. La extinción tremenda de especies animales de una manera brutal. Pero hay otros males que afectan al mundo actual. La violencia, la pobreza expandida, la inequidad que viven las sociedades del mundo, la gran mayoría de las sociedades del mundo. ¿Hay alguna relación entre pobreza y deterioro ambiental? Papa, cuando ha presentado la encíclica Laudato Si, por tener un punto de referencia, ha dicho que la consideración, el haber, de alguna manera,
usurpado la naturaleza, traicionado la vida de la naturaleza, provoca un boomerang que va contra el ser humano. El Papa dice que quiere publicar una encíclica que es social, y la propuesta es que se vuelva al COP21 de París, es decir, que se mantenga por lo menos un grado y medio Celsius menos, pero no se ha hecho nada. Al contrario, el Papa lo ha dicho cuando se reunieron todos los ministros de finanzas preparando el encuentro que iba a ser en Chile, ahora va a ser en Madrid, que hay más inversiones en el petróleo que no en las energías renovables. Mokichi Okada, el fundador de este museo, de esta maravilla de arte, este mundo de arte y de belleza, él hablaba de la creación o del surgimiento de una nueva civilización. ¿Está agotada nuestra civilización? 私も日本の文化というのは世界の中では大変キーな文化の一つだと思います。そして継続性があるということがあるんですけれども、その根幹でなんでこう継続することができたかっていうと、我々の遠い祖先たちが、特に私どもがお祭りをしているイザナギイザナミの神様の生きていらっしゃった時代、日本の神様はその命を亡くすことがあるんです。その生きていらっしゃった時代、我々と同じレベルで生活をしていらっしゃった時代に稲作の文化を取り入れてくださった。そして稲作というその稲という植物を根幹において、もろもろのその生活文化を築いてきたわけでありまして、食物だけでなくてですね、生活様式の例えば畳も実は稲で積み重ねて作っておりますし、履物も草履と言いましてね、これは稲で作る。それから聖なる神社のところには鳥居がありますけども、鳥居や建物に締め縄というのをつけます。これは結界といって、ここからが聖なる場所ですよということを表す。それも稲の縄でこう作ったりですね、このままではいけないという反省もしなければならない。それはついこの間も台風が来ましてね、千葉県では3日間も4日間も、ひどいところは20日間も電気が来なかった。その時にみんながどう考えたか。でも私が生まれた頃は電気というのが潤沢に来る時代ではなくて、時々停電があって電気が来ないよ、そういうことも日常的にあった時代ですから、電気のありがたさっていうのはすごく感じてますし、夜道を歩くときにも街灯がついていて、道を照明していただいているなんていうのは我々の子供の頃には考えられなかった。しかしな、今はもう全世界がそれは当たり前、特に都会は当たり前になっています。そして、例えばお月様がきれいに見えることを知らない人たちが都会で生活しているわけですね。私どもはすごく田舎ですから、綺麗なお月様もお星様も見ることができますけども、そういう存在に心を及ばすことができないような生活環境にあることを反省して、もう少し我々の、50年か100年か分かりませんけれども、前の人たちがしていた生活の環境を理解して、そしてもし今の環境が素晴らしいんだったら、もう少し感謝をして、それをなんか祈りの姿に変えていくという、こんなことが必要じゃないかなと私は思いますけどね。Es decir, hoy se replantea, lo vimos en el sínodo de Aparecida, hoy se replantea el mismo problema siempre. ¿Qué es lo que hace al hombre feliz? No hace al hombre feliz tener el producto bruto en crecimiento en los grandes números, sino lo que hace feliz al hombre es tener un trabajo, tener una familia, tener relaciones, tener afecto, tener una casa, poder tener un cultivo, una tierra, si fuese posible, tener además una religión, tener una satisfacción en tema de la trascendencia, porque nosotros en eso coincidimos con el sintoísmo, tenemos una realidad espiritual que trasciende la materia, y eso hay que darle una satisfacción que no lo da la pura economía. Entonces, efectivamente es una crisis. Lo que se propuso en el sínodo es volver a partir de las raíces, e incluso se ponía como ejemplo los pueblos
aborígenes que han tenido una relación con la naturaleza que todavía está muy contaminada. Naturalmente, hoy ellos también tendrán el día de mañana hacer las cuentas con la técnica. Yo creo que la técnica es buena si está bien, si está orientada al servicio del ser humano que la creó. Pero si vivimos para crear la técnica y la técnica nos traga, si vamos a estar dominados por los robots, evidentemente no, las cosas no están bien. 大切なのは一つ教育の問題があると思うんですね。我々はある程度年齢いってますけれども、未来は子どもたちのものですから、彼らが支える未来。だから子どもたちにどういうふうな教育をしていけばいいか。もう教育というのが一番大切なことだと思ってます。そしていろんな教育、もちろん学校教育は大切ですけども、学校教育よりもさらに大切なのは私は家庭教育であり社会教育だと。その社会教育と家庭教育については宗教が果たすべき役割は大変大きいというふうに感じております。Bueno, el Papa Francisco está muy preocupado, actualmente siendo de una orden que se ha ocupado toda la vida de la educación. Él sostiene que el pacto educativo ha sido quebrado. Hoy no hay una idea universal de en qué cosa consiste la educación. Y quiere justamente renovar un acuerdo universal sobre el tema de la educación, que naturalmente es la clave para salir adelante para la nueva generación. Y en eso, ¿cuáles son los valores principales? Bueno, en tanto también que entiendan el problema del clima. Un pacto educativo interesante en el sentido de que es universal, pero respeta las diferencias, porque una cosa no impide la otra, ¿no? Y que es la maravilla de las distintas culturas, las distintas idiosincrasias, pero al mismo tiempo se requiere de un pacto ya humano, porque la situación es grave. Respecto a toda la diversidad, es genial que tiene cada pueblo y cada historia, porque evidentemente que encontramos un arte genial en Japón, encontramos un arte genial en el occidente, y todas esas son formas. Y encontramos un arte genial en los pueblos anteriores precolombinos, ¿no? De la Amazonia y México. Y bueno, todo eso muestra que el ser humano se desarrolla creando valores universales de diverso modo, pero que llega a una idea que puede tener una base común, que fundamentalmente es decir la vida de la naturaleza y el ser humano, que de alguna manera es el pastor de la naturaleza, tiene que serlo y no abusar de la naturaleza. Y tiene que tener una apertura a la trascendencia. もう時間があれですけれども、最後、結局、人間のライフスタイルが文明を決めていく、まあ、どういうふうな生活をしていくかっていうことが自然との関係を決めていくので、そのライフスタイルの大切さを子どもに教える、自然と共生したライフスタイル、まあ、それについて一言ずつお聞かせいただきたいんですけれども。Creo que la fórmula de las Naciones Unidas del Desarrollo Sostenible es una fórmula buena como general, después hay que ver en cada caso. O como la interpretación alemana de la bioeconomía, economía que esté fundada en el desarrollo de la vida y que no vaya contra la vida. Otro problema que es fundamental es el tema del agua, porque también el cambio climático está destruyendo la fuente del agua. Es decir, lo que, según la consideración de nuestros académicos, ¿qué es lo que hace el cambio climático? Lo que hace es alterar el ciclo del agua. Es decir, ¿qué es lo que hace que la Tierra tenga la vida? El ciclo del agua, que es una maravilla. Es decir, no es los ríos, no es el océano, sino es el ciclo que produce, gracias a los océanos, gracias a los árboles, se produce el pasaje del agua en la forma de agua dulce, en la forma de agua salada, después agua dulce, agua de las nubes, el agua de las montañas, de los hielos, y todo ese ciclo es lo que hace la vida, es lo que produce la vida. Ahora, hay otras que no quieren copiarse, porque quieren también tener una academia de la ciencia, porque la ciencia nos hace entender cuál es el problema del clima. El problema del clima, nosotros le decíamos a los de la Amazonía, sí, ustedes tienen la percepción de las cosas no va bien,
pero no saben por qué no va bien. No saben qué es la actividad humana que utiliza material fósil, combustible fósil, que es lo que está haciendo el calentamiento global. Y no saben cuáles son las soluciones, la energía renovable. Es decir, por eso también en ese pacto tiene que entrar la ciencia, la gran ciencia, que eso es algo positivo que ha salido en conjunto con el Occidente y el Oriente, porque no es solamente el Oriente, es algo común. Está el conocimiento filosófico, está el conocimiento religioso, pero está el conocimiento científico, que, al cual no se puede desconocer. Quiero compartir con ustedes unas palabras de Mokichi Okada, el fundador del museo que nos acoge, para cerrar este diálogo sobre naturaleza y civilización. Aquellos que no agradecen el amor de Dios manifestado en la naturaleza, no aprecian el amor que otros muestran en hechos y son seres espiritualmente débiles. Creo que estas palabras resumen un poco nuestras inquietudes de esta tarde.